Sí, de acuerdo. En las últimas horas la Policía Metropolitana de Ibagué, en una ofensiva que montamos contra todos los delitos sexuales, especialmente contra niños y niñas y adolescentes menores de 14 años, logramos materializar 14 capturas de estos depredadores sexuales. Es así que ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos dejando el último en estos momentos, leyendo los derechos del capturado. En total serían 15 capturas que se dejan a disposición. Este último ya había accedido carnalmente a su hermana y hace 8 días había accedido carnalmente también a su hijastra de 9 años de edad. Ya hoy está tras las rejas. Quiero enviar un comunicado oficial frente a este tema, y es que la Policía Nacional no va a permitir que estos casos vayan a quedar en la impunidad. Invitamos a que denuncien, porque estos casos son aberrantes y en últimas lo que estarían dañando es el futuro de los ibaguereños, en el marco, en el entendido de que son nuestros niños y niñas el presente y el futuro de nuestra tierra. Menores de edad, tenemos 33 menores de edad en total. De esos, también tenemos el resto de órdenes de captura ya listas para ser judicializadas, para ser efectivas en las últimas horas. Estamos investigando. Estas personas regularmente tienden a tener conductas repetitivas. Son personas que se ganan la confianza rápidamente de sus vecinos, de sus familiares, y en este orden de ideas vamos a seguir investigando. Pueden haber más personas involucradas. Lo que yo quiero es que ustedes, cuando difundamos oficialmente la foto de esta persona, el que tenga más información o antecedentes, también se acerquen a denunciar para poder nosotros ser más contundentes. Recordemos que esta es una pena que no, ya no admite ningún tipo de beneficio carcelario, es decir, que la pena efectiva puede oscilar entre los 20 y los 30 años de cárcel. Un mismo familiar aporta la información, todos los antecedentes. Tenemos el concurso de medicina legal, quien certifica el tema del abuso. Tenemos unos testigos oculares también del hecho. Nos ponemos manos a la obra. La Policía Metropolitana de Ibagué y su seccional de investigación criminal son unas unidades altamente efectivas. En ese orden de ideas estamos arrojando resultados casi que en tiempo real. 8 días para poner tras las rejas este depredador sexual, que es donde tiene que estar encarcelado. Coronel, ¿cómo evitar que se presenten estos hechos de violencia sexual contra menores de edad? ¿Cuál es la estrategia que está implementando la Policía Metropolitana de Ibagué para evitar estos sucesos? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros hemos adelantado un total de 1.200 campañas de acciones de prevención en colegios con niños de población vulnerable, con sus padres de familia, para identificar conductas y dejar en claro, digamos, varias cosas. Y entre ellas, aprovecho la oportunidad para decirle que regularmente los padres de familia tienen que estar muy buena comunicación con sus hijos para determinar con quienes socializan en las redes sociales. Eso es importante, el control. Adicionalmente, tener una precaución frente a quién deja el cuidado de sus hijos a terceras personas. Toca tener en cuenta a quién se los dejan, porque regularmente estos entornos familiares o de vecinos cercanos lo que hacen es dejar muy vulnerables o expuestos a sus hijos. Y en tercero, pues estas personas lo que aprovechan es la condición de indefensión de estos niños para, a través de un acto de superioridad, vulnerarlos y accederlos carnalmente de manera abusiva y violenta. Sí, claro, nosotros trabajamos muy de la mano con el ICBF, trabajamos con el Ministerio de Educación, con la Fiscalía General de la Nación. Es un trabajo articulado en el cual está arrojando muy buenos resultados.